Pues estamos ya iniciando este programa Dossier y muy contento porque se encuentra con nosotros el profesor Mario Ríos y curiosamente aprovechando sus vacaciones pues se fue a dar a la vuelta por ahí a uno de tantos lugares emblemáticos que hay en la Ciudad de México y bueno, nos viene a presumir, a compartir y por supuesto a invitarte para que conozcas ese lugar. Pero antes, Mario, pues bienvenido, muy buenos días. Pues muy buenos días, pues muchas gracias y efectivamente fue un lugar un poco común de visitar, pero muy interesante. ¿A dónde? ¿De qué lugar estamos hablando, Mario? Bueno, estamos hablando del Panteón de Dolores, en la segunda sección de Chapultepec, y en específico la Rotonda de los Personajes Ilustres. La Rotonda de los... ¿Por qué se llama así, Mario? Bueno, originalmente su nombre era la Rotonda de los Hombres Ilustres. A partir del gobierno del presidente Vicente Fox se modifica para darle mayor pluralidad, no referirse a nada más a hombres, sino que hay también mujeres, entonces se le cambia el nombre a Personajes Ilustres. Y son personas que yacen sus restos ahí, la patria les hace un homenaje porque contribuyeron a con su práctica laboral o a lo que ellos se dedicaban a engrandecer el nombre de México. Ya. Oye, sería padre también, pues... si no tienen oportunidad de visitar en ese momento, o quizá en otros estados de la República, hubiera sido padre tener imágenes para poder ver estos lugares, ¿no? Que representan y todas estas cosas. Ajá, exactamente, pero para eso traigo unas imágenes. Eso es, muy bien, Mario. Porque eso es importante, te decía, poder compartirlas, porque uno a veces en internet pues ve una serie de imágenes, pero qué mejor de estar presente ahí, ¿no? Pero esto solamente es una probadita para que ustedes vean qué van a encontrar si visitan este parque. No. Sí, exactamente, porque además es un lugar marcado como lugar turístico en la Ciudad de México. Ok. El Panteón de Dolores junto con el Panteón de San Fernando son lugares que ahora son lugares turísticos. Porque uno se preguntaría, bueno, ¿por qué un panteón? Claro. ¿No? O sea, ¿qué puedo ir a ver a un panteón? Bueno, aparte de ir a rendir homenaje a estas personas que dieron algo por su país, en este caso México, también es una muestra de arte, ¿no? Las esculturas que adornan estas tumbas. Que es como la que tenemos en pantalla, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo, Mario? Por ejemplo, esa imagen es de la tumba de el compositor Agustín Lara. El Flaco de Oro, ¿no? Lo conocía. El Flaco de Oro, exactamente. Y bueno, podemos ver la escultura magnífica que tiene en la parte de arriba. Y el espacio escultórico que ocupa ahí en la rotonda, bueno, es de las tumbas más bonitas, ¿no? Okay. La obra como tal, la obra de arte, la escultura es de llamar la atención. Perfecto, la siguiente, por favor. Y bueno, y en este espacio, bueno, tenemos cualquier cantidad, ¿no? Otro personaje. Ese es un personaje, a lo mejor a la mayoría de los mexicanos pues ya no nos dice mucho, pero ella es Ángela Peralta, mejor conocida como el Ruiseñor Mexicano. Claro. Era una cantante más o menos de la época del Porfiriato, muy famosa. Nada más en México, sino internacionalmente, y por esa razón hay que tomar en cuenta que en ese lugar hay personas de las más diferentes actividades, ¿no? Artistas, cantantes, políticos, militares, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo algunas de estas tumbas, no están todas, porque sí son más de 100. Claro, el mismo Instituto Politécnico Nacional tiene un aula o un auditorio en su nombre, si no me equivoco. Me parece que sí. Bueno, aquí vemos otro espacio escultórico. Este es de un piloto, de los primeros pilotos que hubo en México. Okay. Él se apellidaba Rovirosa, se me fue su nombre, pero vemos ahí también cómo va cambiando el arte en las tumbas, ¿no? Este es muy Art Deco, ya de principios del siglo XX en México. Okay. Y bueno, se le rinde homenaje a personaje que es de los pioneros de la aviación en México. Perfecto, la siguiente, por favor. Aquí vemos su fotografía. Okay. Él era el piloto, ahí vemos su casco
de la época. Tan emblemáticos, ¿no? Estos. Esos cascos con los gogles. Uh-huh. Y bueno, esta es la entrada de la rotonda dentro del Panteón de Dolores. Uh-huh. Esta es una de, tiene dos entradas. Esta es la entrada que da de frente a la puerta. Y bueno, uno entra y siguiendo las manecillas del reloj, uno puede ir haciendo el recorrido. Hay dos círculos, como por decirlo así, para ir visitando cada una de las tumbas, ¿no? Y es un espacio pues abierto y bastante agradable, muy tranquilo, porque pues, es un lugar que la mayoría de los visitantes no sabe que existe, ¿no? Que está ese espacio ahí. Y bueno, aquí vemos la parte central de la rotonda. Ahí hay una flama que se enciende en ciertas ocasiones. Está una bandera nacional. Y bueno, en el círculo pues están alrededor las tumbas. Bien. La siguiente, por favor. Aquí es un acercamiento precisamente ahí, esa flama de las personas ilustres. Uh-huh. Y del otro lado, bueno, en el círculo dice la patria a las personas ilustres, ¿no? Y eso que mencionas, ¿hay alguna fecha en particular donde se determine que se puede iluminar o es de manera...? Yo sabía que era una flama que se tenía que tenía que permanecer encendida. Pero supongo que cuando es el aniversario de alguno de los personajes se le hace un pequeño homenaje y okay. Se enciende. Bien, ¿la que sigue, por favor? Bueno, aquí es este es un personaje que no está dentro de la rotonda. Uh-huh. Esta tumba la encontramos exactamente entrando al Panteón de Dolores. Es la tumba del presidente Plutarco Elías Calles, okay. Presidente de México al finalizar la Revolución Mexicana y que sentó las bases del gobierno mexicano de aquel entonces. Y bueno, sus restos descansan en este panteón, ¿no? Perfecto. Aquí podemos ver la entrada principal del Panteón de Dolores. Podemos ver esa entrada, si alguien ha visto la película de Nosotros los Pobres, uh-huh, podrán ver precisamente esa misma reja, uh-huh, que muestra precisamente el arte del siglo XX en México, de mediados del siglo XX, principios del siglo XX. Muy bien, la que sigue, por favor. Esta es una de las tumbas que más me llamó la atención por el arte que tiene. Es la tumba de Diego Rivera. Nada más, ¿no? Nada más y nada menos. Podemos ver que la figura de Diego Rivera está recostada al centro, uh-huh, y una especie como de un edificio prehispánico da la apariencia, y como un fragmento de una pintura precisamente de Diego Rivera, a los costados unas flores, unos alcatraces blancos, haciéndole guardia, ¿no? Y con las características de este genial pintor, habría que ver si él en algún momento hizo el diseño, ¿no? De esto. Ajá, la verdad es que eso no lo investigué. Claro, sería interesante saber. No, a mí me asaltó esta inquietud en ese momento, ¿no? Si él lo diseñó, porque sí tiene todas las características, por ejemplo, del Anahuacalli, ¿no? Uh-huh. Que es un edificio con esas características y que hoy es el museo precisamente Diego Rivera. Claro. La que sigue, por favor. Aquí vemos, él es... Para los que no ubican quién era Diego Rivera. Bueno, y el gordo, como lo llamaba Frida, ¿no? Exactamente, él es Diego Rivera, muralista mexicano. Uh-huh. Ok, la que sigue, por favor. Él es otro de los personajes. Él es el que abre precisamente la visita a la rotonda. Él es Gabino Estrada, un político, escritor mexicano muy importante en el siglo XX. Y México le debe a él la famosa doctrina Estrada. Esta doctrina dice que México respeta a todos los países y no interviene en su política interna y apoya a los países que están en alguna situación o en un peligro. Uh-huh. Muy muy famosa la famosa doctrina Estrada, y él pues descansa en esta rotonda de los hombres personajes ilustres. Mira qué interesante. La que sigue, por favor. Exacto, esta es la tumba. Uh-huh. Muy sencilla, está un busto de él entrando luego a la rotonda, y podemos ver este homenaje que le hacen a este personaje. Bien, por favor, la que sigue. Esto es algo curioso. Esto es un cenotafio. Okay. Él es se pregunta, bueno, ¿qué es un cenotafio? Claro. El cenotafio es una especie como de escultura en donde el cuerpo del personaje no está propiamente en él. Esa es la tumba de Jesús Reyes Heroles, un político
filósofo, historiador, bueno, ¿qué no hizo este señor? Nada más que su cuerpo no descansa ahí, pero en homenaje a su labor por México, se le integra aquí a la Rotonda de los Hombres Ilustres con esta escultura, ¿no? Ahí vemos un perfil de este personaje, Jesús Reyes Heroles. Digamos que él se ganó un lugar para depositar sus restos ahí, pero lo hacen solamente de manera simbólica, ¿es correcto? Exactamente, okay. Sí, el cuerpo no reposa ahí, no tengo el dato si lo incineraron, uh-huh, o está en otro panteón, no tengo el dato, pero lo cierto es que su cuerpo no está ahí, por eso nada más es un cenotafio. Perfecto. Es un homenaje, ¿no? Él se ganó un lugar ahí y ahí está. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, este es de los personajes de la educación más importantes que ha tenido México, el maestro Justo Sierra, como ahí dice, maestro de América. Uh-huh. Fue el fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Universidad Nacional de México, posteriormente la UNAM. Fue algo así como el secretario de Educación dentro del gobierno de Porfirio Díaz, entre muchas de las actividades que hizo a lo largo de su vida, maestro, escritor, y bueno, era evidente que tenía que tener un lugar en este sitio. Y bueno, ahí vemos su tumba muy sencilla, nada más tiene una especie como de perfil, uh-huh, y una pequeña escultura y sus datos, ¿no?, generales. Y como bien mencionas, pues forma parte de las bases de la educación en nuestro país. Sí, exactamente, la educación no se entendería, sobre todo la media superior y superior, sin la labor de Justo Sierra. Uh-huh. Ok, la que sigue, por favor. Aquí vemos una de las tumbas que más llama la atención de ese lugar, que es la de Sebastián Lerdo de Tejada, expresidente de México. Y bueno, él es el que, por sus indicaciones, él ordena que se cree dentro del Panteón de Dolores la Rotonda de los Hombres Ilustres en aquel entonces, 1873. Uh-huh. A la muerte de Juárez, él ocupa el cargo de presidente de México, y dentro de sus acciones de gobierno ordena que se les haga un homenaje a aquellos personajes que han dado algo por su país, ¿no? En la mayoría de los casos en aquel entonces, pues era la vida, ¿no? Los primeros personajes que llegan a ese lugar son militares, que precisamente habían peleado en la Guerra de Reforma, en la guerra contra Francia. Uh-huh. Entonces, por eso es que se ordena construir ese lugar, y posteriormente el propio Sebastián Lerdo de Tejada va a ocupar un espacio en este lugar. Pero mira, aquí otra pregunta que me inquieta, porque habría que preguntarle a los historiadores, si él instituyó estas acciones, ¿por qué no está en este lugar, por ejemplo, Benito Juárez, ¿no? Sí, Juárez, bueno... Bueno, directamente Juárez, que estaba en su época, le precede, y bueno, por situaciones de aquella época que tendrán otro trasfondo, que no vamos a descubrir ahorita, pero sí es importante cómo... No tuvo un lugar en este recinto. Sí, Benito sería Juárez. Es interesante preguntarse eso, porque bueno, Benito Juárez es uno de los personajes, si no es que el personaje más importante de la historia de México. Uh-huh. Pero no está en ese lugar, sino está en el Panteón de San Fernando, que sería otra historia, ¿no? Que está compartiendo otra, con Zaragoza, con Martín Carrer y otros tantos, ¿no? Exactamente. Okay. Seguimos viendo más imágenes, por favor. Aquí, ¿qué tenemos? Esta es de una mujer muy importante también, a lo mejor no tan conocida. Ella se llamaba María Lavalle. Ella ocupó, fue la primera mujer que ocupó la presidencia del Senado de la República en México. Era la primera mujer que ocupaba ese cargo. Realizó otras actividades que ponían a la mujer precisamente en actividades de la época que eran propias de los hombres. Y ella va rompiendo esas barreras, ¿no? Es una de esas pioneras, y por eso se gana un lugar en la rotonda. Claro, y hacer esta aclaración para los chicos, porque hoy por hoy, bueno, en particular las chicas, para ellas es muy común, muy normal que tener ciertas funciones, pero en esta época, en esos tiempos que ella vivía, no era así, no funcionaba la sociedad mexicana, sí, de esa manera. Exactamente, principios, mediados del siglo XX era muy extraño que una, uh-huh, mujer ocupara un cargo alto dentro, uh-huh, del gobierno mexicano. Uh-huh. Era muy, muy extraño, y mucho más ser la presidenta del Senado de la República, por supuesto, de los poderes de gobierno en México. Y bueno, ella rompió esa barrera y ocupó ese cargo junto con otros más dentro del gobierno mexicano, y bueno, por eso está ahí en este lugar, y fue las que abrió brecha para que actualmente nuestras alumnas
pues no tengan el temor, ¿no? Ellas pueden ocupar cualquier cargo, son capaces de ocupar y realizar cualquier labor. Muy bien ganado, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí es otra, esta es interesante, esta tumba, uh-huh. porque vemos un busto, una escultura. Él es es un expresidente de México. Uh-huh. Él se llamaba, aquí se me... tengo su nombre. Y tenemos otra vez la imagen militar de la que mencionabas. Ah, exacta, es de los primeros personajes que ocupa el lugares aquí en la rotonda. Uh-huh. Este militar es, perdón, se me perdió aquí el nombre. Ajá. Pero bueno, ahorita le... Bueno, ahorita sí, lo que logremos destacar esta su vestimenta, la formación que se le da, los honores que supongo se dieron en esa época y todo lo que se realiza a partir de eso. Sí, bueno, aquí lo interesante de esta tumba, bueno, el expresidente de México, si mal no recuerdo, se apellida Arrillaga, este personaje, se me fue su nombre, uh-huh. pero bueno, es de estos primeros personajes con cargo militar que dieron su vida por el país, participaron en varias de las guerras que México tuvo a lo largo del siglo XX, sobre todo de la mitad del siglo XX en adelante, uh-huh. y es de los primeros que ocupa un lugar en este espacio. Perfecto. Vámonos de a prisa, Mario, porque el tiempo apremia. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí vemos precisamente la fotografía del personaje que mencionaba antes, de la tumba anterior. Uh-huh. Y bueno, esa ya es una fotografía, lo cual claro. nos habla que ya era... del siglo XX del siglo XIX a mediados en adelante, ¿no? Perfecto. La siguiente, por favor. Aquí vemos la tumba de Melchor Múzquiz, uh-huh. una tumba a lo mejor sencilla pero muy emotiva, claro. porque vemos en la parte de abajo una como niño ofreciéndole una flor. Okay. Bueno, es una de sus hijas. De hecho, la tumba, las letras dicen que es una tumba que le hacen en conmemoración sus hijas, uh-huh. en memoria de su padre Melchor Ocampo, que es asesinado poco después de finalizar la Guerra de Reforma, y bueno, es de los primeros personajes que son enviados a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Melchor Ocampo es de los redactores de las leyes de Reforma, uh-huh. para los ubicarnos un poco, personaje importante junto con Juárez, Lerdo de Tejada, entre otros más, que redactaron esas leyes de Reforma que cambiaron totalmente la estructura de gobierno de México. Perfecto, pero que también le tuvo un costo esa... Sí, exactamente. Pues ofrendó su vida, literalmente lo secuestran de su casa y lo fusilan por haber participado del bando liberal, claro. el bando conservador lo fusilan, ¿no? Perfecto, la que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos a él, es Melchor Ocampo, uh-huh. Para los que no lo conocían, antes en el matrimonio civil se leía precisamente un texto redactado por él, que hablaba precisamente sobre el matrimonio, ¿no? La epístola de Ocampo. Okay. Allá en la actualidad ya no se utiliza porque, bueno, habla de costumbres antiguas en México, ¿no? De la época. Perfecto. La siguiente, por favor. Esta es una tumba muy bonita. Bueno, a mí se me hizo muy, muy interesante la escultura. Uh-huh. Es la tumba de José Pablo Moncayo, el famoso autor del famoso huapango, uh-huh. lo que todo el mundo lo conoce como el huapango de Moncayo. Hizo muchas otras obras más, un músico importante, y podemos ver ahí unas notas musicales. Es un pentagrama, uh-huh. y unas notas musicales, ¿no? Abre una clave de sol y después otras notas musicales. Muy sencilla, pero a la vez muy elegante, muy bonita la tumba de José Pablo Moncayo. Claro. La siguiente, por favor. Él es el Vicente Lombardo Toledano, uh-huh. un político muy importante del siglo XX mexicano, fundador de la CTM, uh-huh. La Confederación de Trabajadores de México, y del Partido Comunista Mexicano, entre otras actividades políticas. Más o menos es de la época de Lázaro Cárdenas, mediados del siglo XX, y bueno, se ganó un lugar aquí en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Por ahí va a aparecer el espacio que ocupa ahí en la rotonda. La siguiente, por favor. Aquí está precisamente. Uh-huh. Esta es de las sencillas. De hecho, hay varias así, varias tumbas que nada más tienen la placa del nombre del personaje y un pequeño busto. Okay. ¿No? Muy, muy sencilla, pero bueno, ocupan un espacio aquí por supuesto. De honor ahí en la rotonda. La siguiente, por favor. Y bueno, como cuando iniciamos, él es el famoso Flaco de Oro.
Agustín Lara. Sí, para sobre todo a los jóvenes que no conocen. Ajá, quizá han escuchado música de él. Probablemente. Y no lo saben, pero este es un autor mexicano, un compositor mexicano, pues ya de hace algunos años, pero que forma parte de la historia de la música de nuestro país. Sí, y además, parte muy importante, hizo cualquier cantidad de canciones, uh-huh, y es reconocido nada más en México, sino internacionalmente. Es correcto. Ok, la que sigue. Bien, él es otro de los personajes que están aquí dentro de la rotonda. Él es Amado Nervo, uh-huh, poeta mexicano. Él pertenece más o menos ya en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, famoso por sus poesías, y ocupa una de las tumbas que más bonitas del lugar, ¿no? Ahorita por ahí va a aparecer la imagen. Okay. Es una tumba muy, muy bonita. La siguiente, por favor. Muy colorida, además. Es esta precisamente. Es un techo, pareciera como de cristal, uh-huh, de colores, sobre todo predominando el azul, y en medio, como si fuera un techo protegiéndolo, está el cuerpo una escultura del cuerpo de Amado Nervo. Yo creo que le tomaron el molde a su cara. Okay. Y ahí aparece muy parecida a la de, okay, Diego Rivera. Okay. Esta es la de Ángela Peralta, una, uh-huh, tumba con características así como de Art Deco, de principios del siglo XX, muy sencilla, pero bueno, también es una de las mujeres destacadas en la parte artística en México. Claro. ¿No? Este es uno, yo creo que de los últimos personajes que ha llegado aquí a la Rotonda de los Hombres Ilustres, que es el ingeniero Heberto Castillo Martínez. Uh-huh. Los muchachos, a lo mejor en sus clases habrán escuchado hablar de él, político mexicano muy importante, participó en las protestas estudiantiles, él era profesor de ingeniería, él participó en esas protestas estudiantiles de 1968 y otras más, en la creación de partidos políticos, él es uno de los fundadores del PRD, además en su aspecto como ingeniero, él es el creador de la tridilosa. Okay. Los que se dedican a la construcción sabrán un poquito más de esto, pero es una parte del ingeniero importante para construcción, la famosa tridilosa. Perfecto. Bueno, aquí vemos aquí la fotografía del ingeniero Heberto Castillo, que no hace mucho falleció, hace unos cuantos años apenas. Bueno, él es también otro personaje destacado dentro de la educación en México. Él es Jaime Torres Bodet. Uh-huh. Él, además de ocupar el cargo de secretario de Educación Pública, que renovó totalmente la educación en México a partir de la mitad del siglo XX, también ocupó el cargo del presidente de la UNESCO, uh-huh, de la ONU. Entonces, personaje importante en la política exterior mexicana. Claro, también. Esta distinción, pues no a cualquiera, ¿verdad? Sí, aquí vemos precisamente su tumba, uh-huh, una tumba muy, muy bonita, en mármol, y bueno, con su nombre y una frase de él, ¿no? Okay. Algunas de estas tumbas tienen frases dichas precisamente por ellos o por alguien que las puso en su honor, ¿no? Entonces, uh-huh, son, aparte de la escultura, a veces encontramos por ahí pedacitos de sabiduría en por conmemoración de estos personajes. Es cierto, es cierto. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos a Jesús Reyes Heroles, que es el cenotafio que veíamos precisamente hace ratito. Ajá. Él es el personaje que su cuerpo no descansa ahí, pero sí ocupa un espacio, ¿no? Perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos de un músico, es una tumba mucho muy sencilla, muy bonita, que es de Julián Carrillo, un músico muy importante dentro de la música a nivel internacional. Él creó el famoso sonido 13, por eso ahí dice ahí sonido 13. El sonido 13 es una escala musical novedosa, no existía, y este músico mexicano la crea. Perfecto. Aquí vemos precisamente su fotografía, uh-huh, del maestro Julián Carrillo. Ok, siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos la fotografía de Justo Sierra, que es la tumba que relatábamos hace unos momentos. Uh-huh. Y ya en su edad madura, ¿no? Ajá, sí, ya ahí cuando ocupaba el cargo ya de secretario, algo así como secretario de Educación, uh-huh, dentro del gobierno de Porfirio Díaz. Perfecto. Aquí es la fotografía de Sebastián Lerdo de Tejada, que él es el que, como mencionaba, crea este espacio de homenaje a estos personajes. Muy bien. Y bueno, aquí vemos una tumba de otro poeta, Ramón López Velarde, uh-huh, el creador del famoso poema de... Ramón López Velarde es el de... Ahorita se me viene otra vez la nube. Aquí vemos su fotografía.
personaje importante dentro de la poesía en México a principios del siglo XX. Uh-huh. Suave Patria es el nombre del poema, ¿no? Muy famoso. Esta es una tumba de las más curiosas, es de una pintora mexicana que se llama María Izquierdo. Uh-huh. Ahí podemos ver unas mujeres que están en una como ventana. Sí. Y en la parte de arriba está precisamente el nombre de esta pintora. Uh-huh. Más o menos pertenece a la época de los muralistas Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, etcétera. Perfecto. Y ocupa un espacio importante aquí dentro de la cultura en México como con sus obras de pintura. Y aquí aplica genio y figura, ¿no? Exactamente. Aquí vemos precisamente, ella era María Izquierdo. Ok. Pinturas muy, muy bonitas, sí. Esta mujer. Siguiente, por favor. Aquí vemos precisamente la fotografía de la primer presidenta del Senado de México. Está... y bueno, si avanzamos un poquito... Sí, la siguiente, por favor. Las que siguen. Bueno, aquí vemos a José Pablo Moncayo, que es el que hablábamos del huapango. Precisamente, y esta es una de las importantes, ¿no? Okay. Es una tumba doble, mira, porque es la de los autores del himno nacional mexicano. Del lado derecho está Francisco González Bocanegra, el autor de la letra, y Jaime Nuno, que a pesar de que no es mexicano, él es catalán, bueno, era catalán, uh-huh. Ocupa un espacio porque él es el autor de la música de nuestro himno nacional, y por eso ambos ocupan básicamente el mismo espacio dentro de la rotonda, ¿no? Ahí descansan sus restos de ambos personajes. Y con esta figura emblemática que cuidando su... Ajá, de hecho es la se supone es una escultura de la patria. Uh-huh. Ahí y tiene a los pies a estos dos personajes, Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. Perfecto. Siguiente, por favor. Esta es de las más sencillas que hay en la rotonda, es del muralista Juan O'Gorman. Uh-huh. Eso es lo único que hay, es una plancha con una pequeña placa con su nombre. Uh-huh. Un muralista con unas obras hermosas, gran pintor, arquitecto, también tiene una casa que por ahí también se puede visitar. Uh-huh. El estudio de Juan O'Gorman, y que bueno, ocupa también un espacio aquí en este lugar. Perfecto, siguiente. Él es Juan O'Gorman. Uh-huh. Precisamente en su casa. Uh-huh. Al fondo se puede ver en una de sus murales. Él es, para que lo ubiquemos un poco, el autor del mural del la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. Él es el autor de ese mural. Esta es muy curiosa, es la de el muralista Orozco. Uh-huh. Que es un muro de tezontle. Uh-huh. ¿No? Muy curiosa, un material típico de la construcción mexicana, la piedra de tezontle. Claro. Y no tiene más que eso, es una pareciera una pared como de tezontle y una pequeña placa con el nombre de Orozco en la parte de abajo. Que su obra misma era... Sí, tenía matices muy, muy interesantes. Ajá, sí, muy, muy nacionalista. Okay. ¿No? José Clemente Orozco, aquí vemos su fotografía. Y bueno, aquí tenemos la de otra mujer destacada, Rosario Castellanos, claro. Escritora mexicana. También fue embajadora de México, me parece que en España. Pierde la vida de manera trágica, aquí vemos su fotografía. Y ella, bueno, por esa labor, tanto en la diplomacia como en las letras, ocupa un espacio importante aquí en la rotonda. Perfecto. La que sigue. Esta es de las más curiosas, es la de David Alfaro Siqueiros. Uh-huh. Y es una escultura hecha por él precisamente. Es un hombre. Uh-huh. Que está como si estuviera como volando, que nace como una especie como de raíz. Muy bonita la tumba de David Alfaro Siqueiros, muy polémico, claro. Su vida, pero como artista y la labor que hace por México es monumental, y por eso ocupa un lugar ahí, ¿no? Claro, de manera conjunta con Diego y con Clemente. Sí, digamos que son los tres grandes muralistas de México. Exacto. Aquí vemos precisamente a David Alfaro Siqueiros. Uh-huh. Hombre polémico, pero de gran calidad artística. Okay. Y bueno, aquí es la con la que iniciamos, ¿no? Perfecto. Oye, Mario, pues la verdad es que este recorrido que nos has permitido hacer, pues por supuesto que invita a este gusanito de poder visitar, porque no es lo mismo ver en imagen que estar presente, ¿no? Sí, y claro. Me llama mucho la atención dos cosas para ir cerrando este programa. Una, cómo para otras latitudes que nos hacen el favor de estos programas, la alegoría que se hace alrededor de la muerte, ¿no? Esta celebración que para otros
países pudiera tener otros matices, como que no muy, pues no estarían de acuerdo, ¿no? Sí, claro, la relación que en México tenemos con la muerte es cercana, a veces hasta festiva. Uh-huh. Y bueno, estos espacios se abren, una, para rendirle tributo a estos personajes, y pero además también es un espacio de conocimiento, ¿no? Tanto artístico como saber, bueno, qué fue lo que hizo este personaje para estar ahí y enriquecer nuestra cultura general sobre uh-huh. nuestro propio país, ¿no? Oye, Mario, y hablando de esos temas, ¿qué diría tu lápida? Uy, eso está complicado, pero no me he puesto a pensar en ello. Es buen momento. Estamos cerrando el programa. Exactamente. Yo creo, una frase muy breve, uh-huh. algo así como, lo hice por México, ¿no? Algo así. Uh-huh. O sea, todo lo hago por engrandecer al país y sacar adelante nuestra juventud, ¿no? Que es nuestro mayor tesoro, ¿no? Muy bien, pues qué bueno, con este mensaje estamos llegando al final de este programa Dossier, y por supuesto hacerte la invitación para que lo visites y nos compartas a través de nuestro correo, de nuestras redes, pues qué es lo que más te gustó. Es solamente una probadita que Mario en su tiempo libre se dio a la tarea de poder recabar, compartir con ustedes, pero seguramente habrá algo que a ti en particular te llame la atención. Entonces, pues, ¿algo más que quisieras agregar, Mario? Pues nada más invitarlos a estos espacios que son poco conocidos y visitados, y que se den la oportunidad de darse una vuelta en estos espacios, ¿no? No está por demás conocer estos lugares que oculta la Ciudad de México. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una cita próximamente a través de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendido. Muchas gracias.